De nada. ¿Comienzo nomás? Ya. Bueno, esta charla va enfocada principalmente a dar a conocer una área de la medicina veterinaria que tiene que ver con la fauna silvestre y la conservación. Cuando hablamos de medicina veterinaria, lo que primero se nos viene a la cabeza o la primera imagen que tenemos es de veterinarios del área mayor, es decir, con equinos, con bovinos, o del área menor, clínica menor, que en este caso serían perros, y además, como clínica menor, tenemos otra área que es de medicina de animales exóticos. Pero, teniendo en consideración eso, tenemos que saber que además existen otras áreas en las que un médico veterinario se puede desempeñar. Como por ejemplo la docencia, tenemos una parte investigativa, tecnología de alimentos, en cuanto a lo que tenga que ver con inocuidad alimentaria, salud pública, hay varias áreas en las que el médico veterinario se puede desempeñar. Y asimismo tenemos otra área, o colegas que se dedican netamente a la patología, a la microbiología y a la parasitología. Así como nosotros también nos dedicamos a otra área, que en este caso sería la fauna silvestre. Me gusta mucho esta frase que dice conocer para proteger, porque mediante el conocimiento, o sea, al conocer la especie, al conocer sus poblaciones, cómo se mueve, vamos a tenerla en consideración, vamos a aprender a convivir con ella, a coexistir con ella de una mejor forma, y en base a esto podemos llegar a protegerla. Porque es importante estudiar la fauna silvestre, principalmente porque, si bien existen estudios, muchas veces esta información es insuficiente o es un poco escasa frente a algunas especies. Esto a su vez, tenemos que pensar que nos da una extensión a nuestro campo laboral, ya que necesitamos estar investigando constantemente las especies que, bueno, se van descubriendo, o también a las especies que ya estaban descritas, pero no están tan actualizados sus conocimientos o su información. Y para ello también se requieren especialistas que sean capaces de llevar a cabo planes de conservación de estas especies o de alguna de las especies que estén con algún grado de peligro o alguna alteración en su estado de conservación. Tenemos que tener en claro que la fauna silvestre en general o nuestro ecosistema está siempre expuesto a distintos tipos de amenazas, como por ejemplo en esta primera imagen tenemos un sistema digestivo donde está la presencia de una mascarilla. Y en estas otras dos imágenes posteriores tenemos la presencia de plástico y microplástico también presente en el sistema digestivo de esta especie, de los albatros. Otro tipo de amenaza que podemos encontrar, el cambio climático, tenemos la deforestación, fragmentación de hábitat, y bueno, en esta esquina superior podemos ver también que la caza animal, en distintas especies. Bueno, de acuerdo a esto, vamos a hablar un poco de lo que pasa en Chile. No sé si saben, pero les quiero contar que en Chile existe una asociación de médicos veterinarios que se dedica al área de fauna silvestre. Y esta asociación se denomina AMEBEFAS y presenta distintos tipos de comités, en los que está el Comité de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, de varamiento, inmortalidad masiva, de especies invasoras, de educación, de difusión, en cuanto a la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, y además hay un comité de emergencias. Para esto,
Se requiere un trabajo en equipo, es decir, no podemos perder de vista que la comunidad es un agente muy importante de cambio y de aporte para la conservación, para la rehabilitación de fauna, ya que son en primera instancia los primeros o las primeras personas que encuentran muchas veces a estos animales heridos. Y asimismo también se trabaja en conjunto a Cernapesca y a SAC, que son agentes súper importantes en la comunicación, en el traslado muchas veces de esta fauna herida o afectada hacia los centros de rescate y rehabilitación. Como les decía anteriormente, hay un área de la medicina veterinaria que se dedica a investigar, y esto también puede ocurrir ligado a los centros de rescate, ya que es ahí donde muchas veces llegan especies, donde se puede obtener algún tipo de información valiosa que anteriormente se desconocía. Y, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de papers, de estudios bastante actuales que han salido a partir de la red de veterinarios que se dedican al área de fauna silvestre y al área de investigación. Por ejemplo, acá tenemos un paper basado en una especie de tortuga que está presente acá en Chile. Tenemos acá otro paper relacionado al varamiento de cetáceos. Son 50 años de estudio de estos varamientos. También tenemos acá una revisión de acuerdo a patógenos virales, a bacterias de aves silvestres que están presentes en Chile. Y, por ejemplo, este también es otro estudio que se realizó de acuerdo a dos zorros que están presentes acá en Chile, que es el culpeo y el zorrochilla. Y este estudio está basado en los endoparásitos que se encuentran en ellos. Bueno, contarles un poco también que existe un área que es la más entretenida, yo creo, que es la de terreno. Por ejemplo, acá en la primera imagen vemos a un especialista, un doctor de ballenas, y él está realizando principalmente un monitoreo no solamente de mamíferos marinos, sino que de vertebrados en general, ¿ya? Lo primero acá que se muestra, como les digo, al realizar el monitoreo también se pueden sacar fotos, que nos sirven entonces para realizar fotoidentificación en el caso de los cetáceos o identificación de algunas especies para ver la riqueza y la abundancia de estas en el territorio donde se está estudiando. Aquí pueden ver también, por ejemplo, el trabajo en terreno de muestreos de zorro, análisis morfométricos de Winyunco, tenemos ahí para tesis de pregrado o doctorales. Nuevamente ahí tenemos morfometría, tenemos en terreno, por ejemplo, este caso de anestesia en lobos marinos. Y acá ya un poco más lo que pasa en clínica, ahí se está realizando algún procedimiento quirúrgico en un cóndor. Ahí también podemos ver esta imagen, y ahí hay otros colegas que son de Parque Safari, que también están trabajando, por ejemplo, con una especie, con el cóndor. Acá también estoy mostrando un poco lo que pasa en un examen clínico de un armadillo, y también acá otra colega de Parque Safari realizando una reinserción, liberación de un ejemplar que fue exitosamente rehabilitado. Otra área que también que el médico veterinario también se puede desempeñar es, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia Natural, donde, por ejemplo, ahí vemos a Javiera, que está trabajando como administradora de colecciones, ¿ya? Y el aporte al conocimiento científico que entrega la realización de una necropsia. No siempre las necropsias se pueden realizar en una sala, sobre un mesón, sino que hay muchas veces las que tenemos que trabajar en terreno. Esta fue la primera necropsia de ballena fin que se realizó acá en Chile. Y bueno, ahí era un equipo multidisciplinario donde en su mayoría igual estaban médicos veterinarios trabajando.
Esta imagen refleja un poco lo mismo. Ahí estoy con el corazón de esta ballena. Era netamente para medir la magnitud, el tamaño que presentaba el corazón de esta especie. Y ahora les queremos contar un poco de lo que ocurre, de lo que se trata un centro de rehabilitación, que en este caso sería la Fundación Ñampu. Lo dejo entonces con el doctor Pablo Sala, que les va a contar un poco acerca de la fundación. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, bueno, como dijo Poli, yo les voy a hablar un poquito de qué se trata la Fundación Ñampu, que es una fundación que está basada en el rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre. Esto comenzó el 22 de abril del 2013, primero como un centro de rehabilitación de aves rapaces, Ñampu, con su resolución exenta, por supuesto, del Servicio Agrícola y Ganadero, y un trabajo en conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero y el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Universidad Santo Tomás. Y finalmente constituimos con un colega, el doctor Eduardo Hernández, que somos los fundadores de Ñampu, la fundación en abril del 2014, con una misión bien clara, que era lograr el rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre, la reinserción en el medio ambiente y incorporando siempre a la sociedad mediante programa de educación y participación activa en los distintos procesos. Y nuestra visión es ser reconocidos como una institución comprometida con el medio ambiente, con énfasis en el rescate, rehabilitación y recuperación de las especies, tanto a nivel nacional como internacional. En el fondo, ¿cuál es nuestro objetivo? Tal como les dije, rescate, rehabilitación y liberación efectiva, programas de investigación, en conjunto con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Y como fin último es lograr, en el fondo, cambios significativos mediante la educación ambiental. ¿Qué es lo que hemos, cómo queremos hacer esto? ¿Cómo ya lo estamos haciendo en realidad? Y esto es constituyendo a Ñampu como un centro de convergencia para entidades gubernamentales, como sería SAC, Cernapesca, Cernatur, CONAF, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, y medio ambiente, municipalidades, fuerzas armadas. O sea, uno cree que las fuerzas armadas no tienen mucho que ver en esto, pero tienen mucho que ver porque son a los primeros que llaman: carabineros, la policía de investigaciones, gobernación marítima, la armada, incluso policía de investigaciones. Trabajamos mucho en conjunto con ellos en todo lo que es investigación de delitos medioambientales que digan relación con fauna silvestre. Por otro lado están las universidades y centros de investigación, y obviamente empresas públicas y privadas, porque esto hay que hacerlo en conjunto. Esto es un trabajo colaborativo entre todas las instituciones, porque si no, no logramos el objetivo. Y aquí hay un objetivo claro, que es el rescate y la rehabilitación. Ahora, ¿por qué en la región de Valparaíso no nos fuimos a otra región? Esto porque la región central de Chile está considerada por la WWF como parte de la ecorregión de gran importancia mundial. Está dentro de los 200 ambientes del mundo que deben ser protegidos. Hay máxima prioridad regional sobresaliente a nivel global por el Banco Mundial, y es un hotspot o punto caliente de biodiversidad y uno de los 34 lugares del mundo con excepcional concentración de especies endémicas. Por eso la región central de Chile, la región de Valparaíso, tiene una relevancia bastante especial. Bueno, esta es un poco la fundación. Estamos ubicados, como dijo Paulette, en el Parque Ecológico La Isla. Esta es la fundación, digamos, una vista aérea. Tenemos la gran ventaja de estar aquí. La verdad es que esto es un lugar bastante bonito, a orilla de humedal. Estamos donde está la desembocadura en humedal del río Aconcagua. Bueno, esa es la puerta de acceso y están las jaulas donde se hace la rehabilitación de las distintas especies. ¿Qué áreas de desarrollo tenemos? Varias fundaciones en conjunto. Está la Fundación FIA, que es la Fundación Internacional de Ayuda a los Animales. Hay otra fundación, que es la Fundación Armadillo, que es de Armadillo Chile. Estamos todos en conjunto trabajando y hacemos programas efectivos de conservación y educación medioambiental.
Ahora, aquí hay unas pequeñas imágenes de un poco lo que hacemos. Esto es la liberación de pingüinos del derrame de petróleo del 2014. Hemos liberado cóndores. Hemos tratado quirúrgicamente pacientes que han sufrido fracturas, lesiones por distintas razones. Todo lo que es el manejo y atención de pacientes. Charlas, hacemos muchas charlas informativas. Aquí, bueno, vemos una parte del equipo de la Fundación liberando, yo creo que fue un cóndor. Este es un gato colo-colo que tenemos en este momento en la Fundación. Está aquí en rehabilitación, ya está listo para liberarse. Importante el tema de las cámaras trampa, cosa de poder evaluar su comportamiento sin afectar o interrumpir al paciente, ¿no? Son un elemento vital en lo que son lo que es la fauna silvestre. Y un poquito quería contarles de dos eventos grandes que tuvimos nosotros, que fueron los derrames de hidrocarburo del 2014 y del 2019. Un pequeño detalle de esto, porque si no vamos a jugar, podemos hablar un día entero de derrames de petróleo. Pero contarles que, bueno, el 2014 nos tocó estar a cargo del derrame de petróleo que se sucedió en Quintero, y el 2019 nos tocó el de Ventana. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trató cada cosa. ¿Cómo se produjo el del 2014, el 24 de septiembre? Llegando hasta el puerto de Ventana, hay imágenes del derrame. ¿Qué pasa cuando hay un derrame de petróleo? Obviamente que se van a afectar la flora y la fauna costera y el mar y sus recursos. Y ahí ve petróleo. ¿Qué es lo que se hace cuando hay un derrame y hay que atender a la fauna? Primero, la fauna empetrolada tiene que ser derivada a un centro asistencial designado por Saco Serna Pesca y que sea un centro que tenga los conocimientos y las formas de manejo de estas especies, porque si no, la mortalidad va a ser altísima, casi del 100%. Después vamos a ver un detalle de eso. Y obviamente que hay que activar los protocolos de salvataje, porque estamos hablando de animales que están en este momento con altísimas probabilidades de morir. Los desastres, o sea, los derrames de petróleo se convierten en catástrofes a nivel nacional. Esta era la forma en que estábamos trabajando para el 2014, con la prensa encima de nosotros, con la intendencia encima de nosotros, con muchas reuniones. La verdad que es bastante, uno termina volviéndose un poquito loco. Hay que organizar a la autoridad. La autoridad también está complicada en estas situaciones porque hay mucha presión sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar con la autoridad y decir, a ver, aquí hay que ordenar esto, ordenar el rescate, generar gobernanza del rescate de la fauna, dar claridad a los responsables, realizar una planificación estratégica inmediata de qué es lo que se va a hacer y obviamente decidir la necesidad de experto internacional en manejo de fauna. En esta foto podemos ver a la doctora Valeria Rupolo y a Sergio Rodríguez, el biólogo. Uno es de Argentina, la doctora es de Brasil. Ahí estamos con Aurora Espinosa, el Servicio Agrícola y Ganadero, y bueno, el doctor Eduardo Hernández y yo, que fue el equipo que lideramos el rescate de fauna en 2014. ¿Qué se hace cuando llega el primer paciente? O sea, primero un registro. ¿Por qué dice ahí especie puede variar? Porque llegan un animal que si no tiene una conformación física que note su especie, digamos, por ejemplo, como un pelícano que ahí se está viendo en la foto. Pero, por ejemplo, llegaron muchos blanquillos y finalmente no eran blanquillos, eran pimpollo impregnados. Entonces quedaron todos registrados como blanquillos, después hubo que cambiar la estadística. Entonces, por eso es importante dejar registro de quién lo trae, Saco Serna Pesca, o ya sea un privado, en qué condición llega vivo o muerto, por los porcentajes finalmente de éxito del tratamiento, y el estado general, es decir, la condición corporal, el porcentaje de deshidratación que traiga, y se asigna un número de ficha y un marcaje provisorio. Ojalá el número de ficha y el marcaje sean coincidentes con el que trae la ficha de Saco Serna Pesca para después evitar confusión y poder hacer trazabilidad a los pacientes. ¿Cómo se atiende una empetrolada? Hay que estabilizarla, evaluar el estado general, hidratar, tomar muestras de sangre. Cuando hay parámetros normales, recién proceder al baño, estimular la impermeabilización de la pluma, repetir el muestreo y la liberación.
Esos son los 8 pasos que hay que hacer cuando uno recibe una ave empetrolada. La hidratación es importantísima porque hay que pensar que son especies que están empetroladas, no sabemos cuánto tiempo pasaron empetroladas y es muy importante su hidratación porque es lo que va a decir qué porcentaje o qué probabilidad de vida tiene ese paciente a futuro. Por otro lado, se evalúa el estado general, tanto el peso, se hace un marcaje con un anillo temporal y se ve el porcentaje de empetrolamiento. Todo esto queda registrado en una ficha. Bueno, aquí hay una imagen de los tipos de anillos que estábamos usando en ese minuto. Este, el amarillito es para los pingüinos y estos que son de anillos para los pelícanos y otras especies. Una vez que están estables los pacientes, se hace un muestreo de sangre, cosa de evaluar cuánto es el hematocrito que tienen estos pacientes y si ya están en una condición de someterse a baño. ¿Por qué? Porque el baño es una situación demasiado estresante para las aves, entonces el ave tiene que estar en muy buena condición física, de peso, de no estar cursando con ningún cuadro infeccioso y con un hematocrito bastante bueno para poder hacer el baño, si no el ave va a morir producto del baño. Importantísima la alimentación, hacer una tabla de alimentación, un programa de alimentación diario, con horarios bien establecidos, muy organizados. Todo esto tiene que ser muy, muy organizado porque estamos en una situación de catástrofe y ningún centro está preparado para atender tantos animales en forma simultánea. Entonces, tiene que ser muy organizado. El alimento tiene que ser el adecuado para cada especie. Hay ciertas especies, como lo que se está haciendo ahí, que se alimentan por sonda y hay que hacer la alimentación de todas las especies por sonda. Y finalmente pasamos a la sala de baño, que es una sala que tiene que tener bañeras, califón. Nos sirven los termos de agua porque se usa mucha agua, el agua tiene que estar corriendo, tiene que estar a una temperatura, y los termos en el fondo se les acaba el agua y empezamos a bañar con agua fría. Se usa la losa magistral, aunque ustedes no lo crean, es lo mejor que hay para el baño de aves empetroladas, con cepillo de dientes y toalla para secarlo, y después estos turbos que son para secar mascotas, donde se ponen en un espacio y las aves se van secando por sí solas. Y una vez que eso sucede, las aves son llevadas a impermeabilización de la pluma. Estas otras imágenes son de la liberación, o sea, el derrame de hidrocarburos volátiles en Ventana en 2019. Hay una gran diferencia entre lo que es el petróleo de hidrocarburos volátiles. Cuando son volátiles, que fue lo que sucedió ahora, el baño debe ser inmediato porque... debe ser inmediato porque es demasiado tóxico la volatilidad del producto del hidrocarburo con el que se impregnaron esas aves. Esto fue lo que sucedió acá. Tuvimos que, obviamente, hacer todo un tratamiento y un manejo de evitar la absorción de tóxico, porque lo que sucede con el ave es cuando está impregnada por algún tipo de sustancia, ya sea petróleo o algún hidrocarburo, su pluma se apermaza. Y el apermazamiento de la pluma hace que el ave sienta frío y al sentir frío empieza a acicalarse. Entonces lo que necesitamos es evitar que el ave se acicale hasta que esté bañada. Y para eso se hace todo este proceso. O sea, en este caso lo que tuvimos que hacer es dar carbón activado para evitar la absorción del tóxico y proceder al baño inmediato. ¿Por qué? Porque necesitábamos sacar ese hidrocarburo volátil. De hecho era tanto que la ropa de nosotros, cuando llegaron las aves, estaba con fuerte olor a hidrocarburo. Y finalmente se logra llevar a piscina, y en esa piscina lo que se hace es que el ave, por el hecho de estar en el agua, empiece a engrasar su pluma, la glándula lorupigio, empiece a engrasar la pluma hasta volver a ser impermeable. Y una vez que el ave es impermeable, ya se puede liberar. Como les decía, el baño es importante, se debe sacar hasta la última gota de hidrocarburo que tenga o de petróleo que tenga el ave. Cuando son aves pequeñas la verdad que es más fácil, cuando son aves como un pelícano no es tan fácil, uno en realidad queda mojado entero. Tiene que tener la ropa adecuada porque la verdad es que no son pocas aves. Uno empieza a bañarlas, empieza a saltar agua y uno termina mojado y, como les digo, muchas aves. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno pasa todo el día mojado. Y si uno después no está en condiciones de seguir trabajando al día siguiente, se convirtió uno en víctima y no puede seguir ayudando o seguir trabajando en lo que a uno le corresponde, que es salvataje de los animales. Entonces hay que estar con la
vestimenta adecuada para no resfriarse en el fondo. Y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Cuando ya el ave está impermeabilizada, para lo cual se sacan de la piscina y se revisan completo que no tengan ninguna zona mojada, se hace el registro del ave, se hace el marcaje definitivo, o sea, toda ave que fue a un centro de rescate debe ser marcada para ser liberada. Aquí estamos con el equipo del SAC haciendo el marcaje, haciendo la última evaluación de estos pelícanos. Una vez que ya está marcada, se lleva al lugar destinado para liberación y finalmente se hace la liberación y podemos volver a ver a estas especies en su hábitat natural. Lo que les comentaba al principio, los derrames anteriores en Chile, la verdad que el porcentaje de sobrevida fue del 0%, o sea, la mortalidad fue del 100% de las especies afectadas. Los cánones internacionales hablan de entre el 20 al 40% sobrevida. En el derrame de Quintero logramos un 43% sobrevida, o sea, por sobre el canon internacional. Y en el caso de Ventana, en el 2019, logramos un 50% sobrevida. Esto no es gracias a que nosotros seamos los mejores, los más maravillosos de todos, sino que esto es gracias a que nosotros abrimos nuestras puertas como institución, tanto la Fundación Ñampu como en ese tiempo el Hospital de la Universidad Santo Tomás, al apoyo de expertos internacionales en lo que es el manejo de aves empetroladas. Y esta apertura nos permitió hacer muy bien las cosas para llegar a obtener estos porcentajes de sobrevida y lograr liberar. Aunque sea, ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿Se murieron la mitad? Sí, efectivamente se murieron prácticamente la mitad, pero la mitad se salvó. Vean lo que había pasado antes en los derrames que hubo en Chile. Y esto es porque en muchas ocasiones, acá en nuestro país, lamentablemente, llegaban los expertos internacionales y quien estaba a cargo del centro donde se estaban atendiendo las aves, cerraba sus puertas, decía, no, aquí no entra nadie. Y eso es un celo profesional que no corresponde. Muy por el contrario, lo que hay que hacer es siempre trabajo colaborativo para poder lograr el objetivo final, que es el rescate y la rehabilitación de la fauna. Ahora, de esto saca uno grandes experiencias, ¿ah? de los desastres salen experiencias. Bueno, ahí estamos con un pelícano, llegando de la liberación de los pelícanos, de vuelta, habíamos liberado a los pelícanos y nos encontramos esta imagen donde está el doctor Hernández con 5 cóndores intoxicados en la puerta del hospital. O sea, imagínense que ya veníamos agotados de un periodo de rehabilitación de especies empetroladas y nos encontramos con 5 cóndores intoxicados. No es fácil el manejo de los cóndores. Aquí en este minuto tenemos uno, son aves muy grandes, de hecho, la ave más grande. Así que no es menor el tema. Esta imagen de aquí abajo es el equipo que nos trasladamos a hacer lo que fue el rescate de fauna en Copiapó después después de los aluviones en Copiapó. Fuimos designados un equipo a hacer labores de rescate, así que ese fue el equipo que nos trasladamos y la verdad es que se viven grandes experiencias y se logran grandes lazos con el equipo que se traslada. Y por supuesto, grandes satisfacciones. Yo creo que este es el objetivo final y ustedes no me están viendo entero, pero se me llegan a parar los pelos cuando veo fotos como esta, porque esto es lo que uno busca, lograr liberar especies que han sido afectadas por nosotros mismos. O sea, el ser humano es el que afecta a las especies. Es muy raro que una especie de fauna silvestre se afecte por algo netamente natural. Generalmente tiene algo que ver el ser humano y por eso estas imágenes donde vemos la liberación es realmente el momento en que uno dice, para esto trabajé, para esto no dormí, para esto me levanté temprano, para esto no comí, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el objetivo final. Este fue el momento en que liberamos los pingüinos del derrame del 2014. Como les digo, grandes satisfacciones. Fue un momento bien emocionante cuando los pingüinos entraron al agua y como que todos se dieron vuelta a mirarnos y después siguieron su camino. O sea, cosas así son las que a uno le dan satisfacción cuando se dedica a este tipo de actividad que es el rescate de fauna silvestre. Esto fue la liberación de los blanquillos del año pasado, también impregnados, como les decía. Esto fue un acierto fotográfico, donde este es un cóndor que también hicimos la rehabilitación nosotros, y se marcó con un crotal en el ala.
pasado dos o tres años después de que se marcó y se liberó, un fotógrafo argentino que estaba sacando fotos en la cordillera levanta su cámara, saca esta foto al cóndor y se da cuenta que tiene un crotal. Reconoció el crotal y lo repartió a Chile y Argentina. Y llegó al Servicio Agrícola y Ganadero y nos dimos cuenta que era el cóndor que nosotros habíamos rehabilitado. Entonces, es un orgullo saber que un cóndor que se rehabilitó y que han pasado dos o tres años sigue libre en el medio ambiente y ese cóndor es probable que dé cría. Y con eso estamos haciendo un tremendo aporte a la preservación de la especie. Bueno, eso es un poco lo que yo les podía contar de lo que hace la Fundación para la Fauna Silvestre Ñampu. Ahí está el doctor Eduardo Hernández, que es el presidente. Julio, que es ingeniero civil y que nos lleva el cable a tierra, porque todos los que trabajamos en fauna silvestre, que somos médicos veterinarios, somos un poquito locos, digamos, nos gusta mucho este tema, entonces alguien tiene que llevarnos al cable a tierra. Y bueno, yo, Pablo Salá, que soy quien les está hablando, soy fundador junto con Eduardo y vicepresidente de la fundación. Y bueno, estas son nuestras redes sociales, por si nos quieren seguir o conocer un poquito más de nosotros, pueden ver nuestra página o seguirnos para que vean lo que hacemos permanentemente. Y además siempre se están anunciando en esas redes sociales eventos que hacemos, charlas, de repente liberaciones masivas. Muchas veces nosotros hacemos liberaciones masivas de alguna especie y invitamos gente a esas liberaciones, así que ahí siempre todo eso se está publicando. No sé si hay alguna pregunta, hay tiempo de preguntas. Me pasé un poco, ¿no? Me pasé 6 minutos, según lo establecido. Igual es importante comentar que tenemos una, bueno, ahora en cuarentena no, en realidad, pero en general nosotros contamos con una red de voluntarios por si alguien quisiera ser voluntario de la fundación. Tenemos un equipo de voluntarios que normalmente se inscribe, se cumple, por supuesto, que un horario como corresponde y se puede venir a hacer voluntariado aquí a la fundación, donde se trabaja codo a codo con los médicos que están a cargo, con el fin de poder ir aprendiendo a la gente que le interesa el tema de la fauna silvestre, poder ir aprendiendo bastante al respecto. Sí, efectivamente tendrían que arrendar un lugar para quedarse porque todavía vamos a tener residencia más adelante, todavía no la tenemos establecida, pero vamos a tener residencia más adelante, entonces cuando ya esté la residencia efectivamente se pueden quedar acá. Pero por ahora sí, habría que arrendar algún lugar acá cercano al parque, o sea que puedan llegar, o sea aquí en Concón hay muchos lugares donde arrendar. Y la locomoción, la verdad que pasa mucha locomoción por aquí afuera del parque, entonces es fácil llegar. Así es que eso no sería un tema. No estamos tan aislados. Muchas gracias a ustedes y ojalá se enamoren de la fauna silvestre y tengamos siempre más médicos veterinarios que puedan dedicarse a esto, porque la verdad es que somos pocos los que nos dedicamos a esto y de repente faltan manos, ¿eh? La verdad es que claro. Faltan estas manos en el área, no es un área fácil, no es un área donde uno diga, ah, listo, salgo de la universidad, me voy a poner a trabajar al tiro en fauna silvestre. No es tan fácil, pero es un área maravillosa y de mucha emoción, digamos, porque uno toma contacto con muchas distintas especies de fauna y, como les digo,
de esto de verlas liberarse ya es tremendamente emocionante. Gracias, doctor. Mire, acá en... Bueno, Camilo Solía Cansú me escribe: buenísima charla, gracias, doctor. Y en el Facebook tenemos tres preguntas. Bueno, Marvin García pregunta: ¿cómo se realiza el financiamiento del centro? Bueno, nosotros tenemos dos formas de financiamiento. Uno es el aporte de voluntarios. Distintas entidades pueden aportar. De hecho, en la página web de nosotros hay un colabora con nosotros, y colabora con nosotros, hay aporte. Y lo otro, nosotros prestamos servicios de atención de fauna a distintas instituciones o empresas, digamos, de acá del sector, y a ellos sí se les cobra la atención de la fauna que afecta. O sea, en el fondo, si una empresa afecta una fauna por su actividad de empresa, nosotros la atendemos y después se le pasa una cuenta a esa empresa, con lo que sirve para seguir manteniendo el centro. Ese es un poco el financiamiento que nosotros hacemos. Claro, al menos se hacen responsables en ese sentido algunas empresas. Sí, se hacen responsables, justamente. Calo Calvo pregunta: hola, ¿los códigos que les ponen a las aves liberadas están registradas en el SAC? ¿Tienen alguna codificación especial? Sí, existe un sistema de marcaje que es el anillo de marcaje, que es uno que lo hace directamente el Servicio Agrícola y Ganadero. Ellos vienen al lugar antes de liberar a la especie y marcan. Eso es lo que se usa habitualmente en Chile. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? También se está usando el chip subcutáneo para marcar especies, que es bastante más útil y fidedigno, porque es inviolable, no se va a perder con el tiempo. Entonces ahora lo que se está haciendo es usar el chip subcutáneo, y bueno, nosotros ya hemos liberado varias especies con chip. Entonces la idea es que si vuelven a caer en un centro de rescate y se les toma una radiografía o se les pasa un lector de chip, aparece toda la información del ave. Claro. Nicolás Enríquez pregunta: ¿cómo se postula a ese voluntariado? ¿O práctica voluntaria o profesional? Uno es una práctica de la universidad, digamos, ya sea la práctica preprofesional o la práctica básica. Eso lo pide, generalmente hablan con el jefe de carrera de la universidad, y el jefe de carrera nos manda un correo a nosotros solicitando la práctica para el alumno. Esa es una forma. Y la otra forma es postular el programa de voluntariado mediante un mail. El mail se envía al info@nantifundacion.cl. Aquí me están corrigiendo, me dicen que el chip en algunos casos de la fauna silvestre se usa intramuscular. ¿Eh? Entonces, mandando ese mail, se pueden inscribir dentro del programa de voluntariado, y el programa de voluntariado, como digo, ahora estamos parados con el tema por un asunto de sanidad, digamos, pero una vez que ya se libere un poco el tema de estar en la cosa, vamos a retomar el programa de voluntariado, porque, como les digo, faltan manos, siempre faltan manos. Entonces, se hace un programa y ahí van teniendo turnos para hacer voluntariado. Claro. Sobre todo ahora en la temporada de reproducción, me imagino que tienen harto trabajo. La época de verano es el momento más fuerte, digamos, porque llegan más especies. La explicación, la verdad, uno, en el caso de las gaviotas, es porque hay muchos juveniles de los nidos, entonces andan circulando por la calle, y por esa razón la gente los toma y los trae a los centros. Esa es una razón. Y la otra razón es porque además la gente anda más en la calle. Entonces se da cuenta que existe más fauna afectada, y por esa razón aumenta gran cantidad de número de especies que atendemos en el centro. Por eso en la época de verano siempre va a faltar manos. Claro. Paula escribe: excelente charla, soy estudiante de turismo en Punta Arenas y me gustaría dedicarme al área de conservación. Así que, bueno, harta felicitación. Muchas gracias, Paula. He tenido acá estudiantes de turismo, de ecoturismo, que han hecho su práctica acá en la fundación. Qué genial.
La fundación está dentro del Parque La Isla. El Parque La Isla es uno de los centros de observación de aves de aquí de Hong Kong. Entonces es parte del tema de ecoturismo. Entonces, por eso hemos tenido practicantes, gente que ha hecho su práctica y que son estudiantes de ecoturismo. Claro, hay que entender que es un área de multidisciplinaria, entonces hay que entre todos trabajar y apoyarnos. Exactamente. Isis Bené. ¿Cómo? Importante el apoyo entre todos porque de una persona no se puede. Claro, sí, y de todas las áreas. Exacto. Mire, Isis Vanessa Álvarez escribe: excelente plática, soy estudiante de veterinaria y mi meta es dedicarme a conservación, rescate y rehabilitación. Bueno, hartas felicitaciones, el sueño de muchos yo creo, dedicarnos a fauna silvestre. Así que eso. Es una área bien bonita de la Universidad de México. Sí, cuesta, pero hay que ponerle empeño nomás y desde abajo hay que hacerse un camino. Empezar desde la época de la universidad, porque desde ahí se empieza uno a desde ahí uno empieza a estar en el área. Sí. Es importante. Mire, Emily Villarroel nos manda saludos desde Ecuador, así que tenemos hartos asistentes internacionales. Ah, mira qué bueno, fantástico. Sí, de Uruguay, de Ecuador y de Colombia parece. Ah, mira, fantástico. Súper bien. México. Saludos a todos ellos. México también. Un gran colega de México y amigo, el doctor Jesús Villalobos, que es endoscopista y el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Veterinaria, ha tenido que hacer endoscopías en fauna silvestre allá en México. Así que, si por ahí lo conocen, gran saludo para él. Es muy amigo. Genial. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Igual pueden activar su micrófono si quieren interactuar o discutir algo. Si no, bueno, aparte de las felicitaciones y agradecer de nuevo al doctor Pablo y a la doctora también por su participación. Muchas gracias a usted. Voy a contar un poco lo que nosotros hacemos y bueno, y aquí estamos a disposición para cualquier otra cosa. Bueno. Al parecer no hay más preguntas ni en Facebook ni acá. Mire, desde Costa Rica en Facebook igual le mando un saludo. Ah, mire. Y acá. Sí, estamos internacionales. Y mira, acá le mandan otra pregunta desde Facebook. Según las experiencias que tienen, ¿qué especies son las que consideran más frágiles ante estos eventos? Me imagino que el tema del petróleo. Bueno, la especie más difícil de manejar en el tema del petróleo, para mi gusto, son los zambullidores, como los blanquillos, los pimpollos, las gualas. Esos son los más difíciles porque son animalitos muy estresables. Por lo tanto, son los más difíciles de manejar. Son muy pequeñas, entonces la alimentación tiene que ser por sonda, entonces la manipulación es mucha. Por eso cuesta un poco, pero se puede, o sea, no es imposible, pero sí, para mi gusto, son los que más afectan, a los que cuesta más sacar adelante. Espéreme. Muchas gracias, saludos desde Honduras, gracias. Voy a actualizar una vez más el Facebook para ver si es que no hay otra pregunta. Bueno, al parecer no, pero hartos saludos internacionales, así que mire, desde Perú también. Hartos países: Perú, Ecuador, México, Honduras, Costa Rica. Fantástico, súper. Así que eso, doctor. Claro, sería ideal, algo entre todos los centros de Chile sería. Uf. Uruguay. Bueno, los invito a seguir el Instagram y el Facebook de Fundación Ñanku. Bueno, las redes sociales de Animal Project. Igual tenemos videos y publicaciones sobre todos los centros que hay en Chile de rehabilitación de fauna silvestre. Así que ahí pueden investigar un poquito más.
Bueno, estimadas y estimados asistentes, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente gracias a Fundación Ñancu por participar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Ya. Estamos en contacto. Bueno, doctor, estamos en contacto. Ojalá algún día ir a su centro. Gracias. Chao, chao. Adiós.